Volvemos al living para recibir una invitada de lujo. Ustedes ya la están viendo en pantalla. La vamos a recibir con un fuerte aplauso. Orne Petara nos acompaña hoy. Para todo. El mejor de mañana. A días del gran debut. ¿Cómo les va, abuela? Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Estoy chocha de estar acá. Venir. Bueno, se viene el debut, ya contando ya los días. Sí, no puedo más. De la ansiedad, de los nervios, de la adrenalina. Estoy pasando así con todo eso todo el día. Imagínate. Me encanta. Si yo soy intensa sin esto. Con esto, bueno, tienen un arduo trabajo para bancarme mis hijos y marido. Más los días previos, que son peores. No, y los días previos, olvídate. ¿Soñás con el programa? No duermo, claro. Estoy durmiendo. Me encantaría soñar, pero no estoy durmiendo. Soñando despierta. Claro, eso es así. Lunes para todo y quédate con nosotros. ¿A partir de qué hora? Desde las 18 horas a las 19. Proponemos esto, de parar todo y realmente tomarnos un recreo del día, ¿no? Siempre digo, tenemos tanta información todo el día, toda hora y tanta mala noticia que, bueno, proponernos un recreito para reírnos, para pasarla bien y con el equipo que tengo, chicos, se mueren, o sea. Quiero que los presente. Los van a amar. Voy a estar con el señor Nato Esteller, ¿lo tienen? Sí. Tenemos que hablar ahí, tenemos que negociar. Porque hay uno que no tiene contrato de exclusividad. Una jugadita por atrás, no, chicos. Yo jamás. Es divino, jamás Nato. Por atrás. Es divino. Sí. Además, Dani, quiero decirte que lo conozco hace mucho más tiempo que vos. Así éramos compañeros del colegio. ¿Vos sabías que era tu compañero del colegio? ¿Mi compañero del colegio? ¿No? ¿Fuiste mi compañera del colegio? Sí. Sí, nos peleábamos, ¿sí?, en el jardín. No nos llevábamos bien. Ah, no, que vos fuiste al jardín nada más. No, segundo grado. Bueno, fuimos compañeros con Nato de colegio. Mira. Me enteré el otro día. Me dijo, fui a Maristas. Y le digo, yo también. Pero ¿hasta qué hora? ¿Primero, la segunda? Edad? ¿Hasta qué hora? Escuchame, hasta las 12:55. Sí. Mira, primero y segundo lo hizo ahí en Maristas. Nos llevábamos muy mal, pero a la vez nos íbamos a la casa de la otra bastante a jugar. Ajá. ¿Viste? Era algo contradictorio, sí. Era raro. Un amor odio. Claro, ¿viste? Porque si te llevas mal, no vas a tu casa. Me encantaba con sus perritos, con la Bibi, que la amo. No, me encanta. Yo a tu casa con la pileta y los palitos de la selva. Sí. No sé por qué son de tu casa. Son recuerdos. ¿Cuántos recuerdos? Bueno, y se suma otro compañero del curso que es Nato Esteller. Claro. Sí, Nato, que está con los Nato Tips a la mañana, lo vamos a tener todas las tardes también en la pantalla del 7 con Para Todo y Quédate con Nosotros. ¿Y cuál va a ser el rol de él? Bueno, viste que yo lo presento así. Uno sabe dónde empieza con Nato, pero no dónde termina. Porque al ser tan histriónico, ser actor y demás, le pone una impronta tremenda. Así que va a ser de lo suyo a la tarde. Me encanta. También estamos con Ama y Cirilo, que lo conozco también hace un par de años y que tengo la posibilidad ahora de trabajar con él, que es un amor. Va a ser el políticamente incorrecto que... Sí, ajá. Creo que no puse en silencio. ¿Ese es tu celular? Les pido que me estoy empezando, chicos. Estoy empezando. Soy totalmente novata en esto. No, bueno, lo que pasa es que hace 6 meses que no estoy al aire. Entonces, ¿es la primera vez que estuviste tanto tiempo sin estar en la tele? Exacto, sí. Arranqué a los 17 y nunca había parado. Y siento que perdí un toque el training, porque 6 meses es un montón. No, sí. Y estoy re nervioso. O sea, yo ahora hablo como que está todo bien y estoy muerta de miedo. Orni, ¿qué te dijo la gente, tus seguidores, después de la salida de Ola Mendoza? ¿Cómo se lo tomó el público? ¿Fue algo sorpresivo? Te estábamos esperando, dice. Sí, fue sorpresivo para la gente, porque sí. No era algo que estaba contando todo el tiempo. Che, estoy pensando en, tengo ganas de hacer otra cosa. Con la gerencia, sí, era algo que venía charlando, porque bueno, el año pasado fue un año muy tremendo para todos. Creo que todos nos tuvimos que adaptar de alguna manera u otra a la situación que estábamos viviendo, pero era realmente muy duro. Dormir poco, porque eso afecta a la salud. Uno lo dice en chiste, ay, pero bueno, ¿qué te quejas de levantarte a las 5? Dormía 4 horas, es tengo durísimo. Dos chiquitos que la verdad me requieren y me reclaman, no todo el día. No podías llegar tipo a dormir la siesta porque tenías que estar con los chicos. No, claro. No, tienen 3 y 5 años, el año pasado obviamente tenían 2 y 4. Y además tenías que ser maestra. Y el colegio, claro. Porque claro, teníamos que hacer las tareitas del cole, del Salucho, que les mando un beso a todas las mamás y a la señora Sole, porque no, nos están mirando. Entonces, viste, fue realmente muy difícil y agotador, y también el cuerpo... De alguna manera me empezó a pasar factura, porque empecé a tener ansiedad. Bueno, no se hagan los cancheros, estoy hablando. Me dice el cuerpo, sí. Más allá de lo físico, Ariel Dolillo. realmente me empezó a pasar factura. Empecé con ataques de ansiedad, el hecho de dormir tan poquito me estaba afectando. Así es que le hablé honestamente y de la manera más genuina y desde el corazón con los gerentes y les dije, realmente no puedo seguir. Tengo ganas de hacer otra cosa y me parece que también sentía yo en ese momento y lo siento ahora, la gente va a recibir con muchísimo amor y gratitud el hecho de tener un espacio de una hora para divertirse, para realmente no pensar
en lo que está sucediendo. Es un recreíto, después seguimos con la realidad. ¿Qué tiene el programa? Contanos de eso. Primero, antes de eso, quiero que me cuentes del equipo. Porque son personas que son nuevas para el canal, digamos. Nuevas caras, eso está genial también. Sí, sí, también a la hora de pensar un proyecto, dije, bueno, tengo que arrancar de cero con todo. A Nato, como te decía, lo conocía desde hace unos años atrás y lo vi acá en Mejor de Mañana y dije, lo quiero en mi equipo porque realmente es buen tipo, es laburador y tiene unas ideas tremendas. Con Amadeo y Cirilo tenemos en común mi marido porque ellos son amigos. Nos llamamos, nos juntamos en mi casa a tomar una cervecita y a cranear, a planificar. Y nos divertimos muchísimo, realmente. Dijimos, no, listo. Esta dupla, ¿viste cuando decís? Va a ser como tu química. Compañero en la realidad conducción. Estamos todos. Ah, okay. Soy conductora, los chicos me acompañan, claro. Pero somos un equipazo. Y Rodri Navarro en el humor, que bueno, lo amo. Creo que lo entrevisto desde que trabajo en Canal 7, en cada una de las obras de teatro que ha hecho. Y es lo más, va a ser personajes tremendos. Está luqueado como de monja en el spot. Sí, es un va personaje. No, sí, yo me voy a despegar, así te lo digo. Me despego. No te hagas cargo. No te hago cargo de lo que haga. Él siempre va a estar en un personaje, digamos. Exacto. Va a crear, ya tiene sus personajes, pero puede crear por ahí un personaje nuevo. Sí, puede sí, ser. Sí. Las bases van a ser esa. La claro. monja, bueno, la otra no lo voy a decir, que lo vean al aire, que lo vean al aire. Claro. Pero tiene otro personaje también muy fuerte que es lo más. Se muere cuando lo ven. Y vamos a ir jugando a lo largo de todo el programa. Entre nosotros tenemos muchísimas secciones, ya tenemos muchas notas armadas con muchos famosos y eso también me tiene muy entusiasmada porque a mí me encanta hacer entrevistas. Bueno, Clary, vos me conocés. Y vamos a jugar también con la gente, que eso también me parecía interesante, ¿no? Bueno, ya está la invitación también dando vueltas para que vayan anotándose. Exacto, al WhatsApp. Lo cierto es que también quiero nombrar a la producción, obviamente. Sí, son unos divinos. Sí, a Juli Dora, a Tini Daga y a Lichi Borra, que están los tres en Parato y Quédate con nosotros, detrás de cámara, pero también aportando todas sus ideas, conocimientos, son muy grosos, muy creativos. Vos también laburaste con los videos. Sí, hemos hecho videoclips musicales con los chicos, así que sí. Bueno, yo voy a hacer videoclips musicales también, ¿ok? Tu sueño. Oh. Voy a hacer, no, pero y voy a cantar en la playlist. Si vos cantás, porque yo no puedo cantar. Y hacemos un dueto después. No, ya le dije, viene un truquito para mejorar la voz. Sí, una, es como una aplicación para modificar. Ah, chicos, bueno, con software de edición. O sea que ven lanzamiento como con equipo nuevo y con producción nueva. O sea, una apuesta muy grande. Todo. Me imagino la presión también, eso de que apostás de vuelta para el canal y que se copen con esto. Sí, y eso también es lo adrenalínico de todo esto, ¿no? Porque es una coproducción, es la primera vez que lo hago. Y agradezco, por supuesto, a los gerentes que me dan la posibilidad de tener este espacio que realmente deseaba con todo mi corazón y que lo vengo soñando y pensando hace mucho. Y la verdad, ver que de una idea, yo veo la escenografía que estamos enfrente de mi somos vecinos. Yo, claro, veo de una idea de charla, porque a todo esto tengo que nombrar a mi marido Fernando Liberal, porque con él empecé a charlar de este sueño y verlo materializado y saber que el lunes arrancamos. Lindo. Yo me muero de amor. Y cuando terminamos de armar la escenografía, me senté en este mismo sillón y me largué a llorar. Ustedes saben que yo lloro por todo. Pero me largué a llorar porque es realmente muy, muy fuerte. De un sueño, de una idea, de ganas. Concretarlo. Verlo. Claro. ¿Entendés? Y el lunes arrancar, estoy feliz de la vida. Y por supuesto está hecha la invitación para que todos nos tomemos este recreo. De 6 a 7 de la tarde. Excelente. Para todo. Y quédate con nosotros. Y aparte enriquece mucho la programación del canal, ¿no? Tener diferentes programas. Nosotros también llegamos hace poquito a aportar quizás este aire de frescura a la mañana. Está bueno que también la tarde lo tenga. Y la programación local, sobre todo, es tan importante. Y quizás un público nuevo, si bien sos una figura conocida. Pero tu público de la mañana, ahora tenés otro público nuevo que quizás se suma a la tarde. Está buenísimo. Es que es otro mundo, pasar de la mañana a la tarde con entretenimiento. Y eso que decía Clara de la producción local, que uno por ahí que está del otro lado desconoce lo difícil que es producir. Sí, y sobre todo acá en Mendoza, no estábamos en Buenos Aires, ponele que tenemos muchas personas que pueden venir, tenemos que salir a buscar, pero es el desafío de mostrar el lado lindo de la provincia, de historias y de enriquecernos a nosotros y apostar a la producción. Sí, eso es súper importante, Dani, porque hay un montón de marcas que nos están acompañando y todavía no han visto el producto y nos acompañan, confían en mí, en mi laburo de hace 15 años y les estoy profundamente agradecida porque la verdad
todavía no sale al aire y ya tenemos quienes nos acompañan. Excelente. Y si quieren sumarse, pueden llamar al 12. ¿Qué le pasa, Ornella Ferrara? Acá somos todos una familia. ¿Sabes que por ahí te preguntan cómo se llevan? Trabajamos todos para el mismo equipo y vamos a patear para el día de mañana. ¿Quién sabe? Nos toca trabajar juntos en un programa. Así que sí, obviamente somos una gran familia aquí en Grupo América. Y hablando de esta gran familia, los chicos de la Mendoza se te han puesto celosos. Pero para eso quería hablar con vos. ¿Qué pasa? Eso quería hablar con vos. ¿Vos te diste cuenta que Agustina Fiadino nos limpió a las dos? Fiadino se olvidó de nosotras. Fiadino nos limpió a las dos, señores. Mira, Marcela Gatti también se olvidó de mí. ¿Pero qué, las limpió cómo? ¿Cómo las limpió? Las sacó de sus redes, las bloqueó en WhatsApp. No, hizo que de a poquito nos fuéramos las dos. Ah, sí, fue ella la que se quiso quedar en el equipo. En realidad ella quería ser la única mujer del equipo. Ahí va, así que va por ese lado. Primero me fui yo y después Clary con este proyecto. Este proyecto fue gracias a Agustina Fiadino, digámoslo. Ah, no me digas. ¿En serio? Bueno, te paso mi cuenta, Agus. Pero sí han estado haciendo unas escenas de celos. Sí, porque son muy envidiosas del canje. Entonces ella me gasta porque tengo mucho canje, chicos, gracias a Dios. Pues si no, estos 6 meses, ¿cómo sobreviví? Vamos a decir las cosas como son. Pero, y ella tiene... poquitos seguidores en Instagram. Bueno, subámoselos, chicas. Sí. Digamos la cuenta de Agus. @ soy la Fiadino. Vayan, vayan a seguir. No es la Fandiño, es la Fiadino. La Fiadino. Bueno, Orne, desearte el mejor de todo, de los éxitos. Gracias. Que sea con todo este programa. Sabemos que venís esforzándote muchísimo, que tenés un equipo hermoso para salir a romperla y comerse la cancha. Así que la invitación nuevamente todos el lunes prendidísimos a la pantalla del 7 a partir de las 18. Muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de Mejor de Mañana. Gracias a los técnicos. Estoy muy feliz de volver, de estar acá, de estar en casa. Siento una enorme alegría. Estoy disfrutando muchísimo. Y el lunes va a ser una fiesta, señores. El lunes tiramos la casa por la ventana. ¿Tenés algún para todo? Y quédate con nosotros. ¿Algún gestito? ¿Viste que con Rodi hacíamos el quién sabe más? Bueno, tenés que tener ese tu... ese me gustaba. Para todo, a ver cómo sería. A ver, para. Ponete la música. Ah, que tenés jingle aparte. Sí, tengo jingle. Sí. Para la rutina, nada mejor. Se la tienen que aprender porque vamos a hacer desafío TikToker también con el tema, ¿eh? Olvídate. ¿Quién te dice que el lunes canto? Che, no la veía nadie. ¿Viste? No, deja. No, va a ser algo así como para todo. Y quédate con nosotros el lunes, desde las 18 por el 7. ¡Fuerte el aplauso!